Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En este video les traigo un tip de seguridad y está relacionado con escalar privilegios. Escalar privilegio es tener privilegios estándares, privilegios normales, a un nivel superior. En este caso, puede ser de un usuario estándar a al usuario, a los privilegios del usuario. Eso lo vamos a estar viendo dentro de un momentico, pero primero decirles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog librebay.net. Ahora sí, yo tengo dos máquinas virtuales, o mejor dicho, una sola máquina virtual. Una sola máquina virtual con dos sesiones. Una con la sesión del usuario root y otra con la sesión del usuario STD, por llamarlo de alguna manera. El problema se plantea así. Digamos que yo quiero, como usuario root, darles permiso al usuario STD para que pueda editar el fichero. Los ficheros host o el fichero host o hostname. Para ello me valgo de la herramienta sudo. Y pues lo que voy a hacer es modificar la configuración de sudo para que este usuario pueda modificar estos ficheros. Lo vamos a ver, pero primero quiero hacer, por ejemplo, usando bin. Y también vamos a tener a estar va a estar implicado Bing. ¿Por qué Bing? Bueno, un editor muy popular y muy usado en los entornos Unix. Con otros editores no pasa y no debe pasar. Aquellos editores que no permitan tampoco ejecutar comandos externos desde el mismo editor. Vamos a tratar de editar el fichero host usando bin. Y por supuesto me está diciendo que no estoy en el fichero sudo rs. Por lo tanto, yo voy a cambiar mi sudo rs y le voy a decir acá. Podía usar cambiar, pero bueno, vamos a dejarlo acá mismo con nano. Vamos a decir que el usuario STD en todas, creo que el lol este habría que buscarlo. El objetivo del video es explicar la sintaxis de sudo, el fichero de configuración de sudo. Creo que se refiere a usar todo es, o sea, STD como todos los usuarios en todo, creo que es así, algo. Sí, relacionado todo, en todas las máquinas, todos los comandos en todas las máquinas, o mejor dicho, en todas las máquinas, creo que es este all, ejecutar todos los comandos como todos los usuarios. Es decir, puede usar una configuración acá y específicamente qué comando va a ejecutar. Bin. Ah, le voy a agregar algo más, no password, para que no sea necesario ejecutar la contraseña de, en este caso, del usuario STD. No es objetivo de este video, pues, explicar la sintaxis del fichero de configuración de sudo. Entonces, con esto, pues, hay un no password en bin. Vamos a editar. Porque dice que STD all no password bin. Puede ser que el asunto esté relacionado con el asterisco, ¿eh? Me parece que sí. Ah, ya, sí, ya sé lo que pasa. Es user. Aquí hay que especificar. Esto es una medida de seguridad. El camino completo del binario. Ahora sí. Ahora, si yo voy acá, puedo editar el fichero de configuración de
host o puedo también editar todo lo que empiece con host en el nombre y algo más. Vamos a hacer, vamos aquí a salir. ¿Y dónde vamos a escalar privilegios? Vamos a escalar privilegios en que si yo ejecuto esto, me puedo loguear como root. Y estoy ya logueado como root. Y muchos le pueden decir, ah, sí, sí, hackeé. No, no hackeaste. Simplemente, o es un problema de seguridad de sudo, es un problema de seguridad de bin, es un problema de seguridad del sistema operativo, es un problema de seguridad. Y empiezas a buscar y a decir que has hackeado. No, no, no has hackeado nada. Realmente escalaste privilegios por un problema de configuración, un problema de que el administrador, quizás por desconocimiento, quizás por porque no lo tuvo en cuenta, o quizás en ese momento trató de buscar una solución rápida sin tener en cuenta todas las consecuencias asociadas a esa configuración que puso en el fichero de configuración de sudo. Pues al final no has escalado privilegios, sí, pero realmente es por un problema de configuración. Si usted usa otro editor que no le permite ejecutar comandos externos, esto no va a pasar, no va a poder escalar privilegios. Entonces, usando el mismo bin, ¿cómo podemos evitarlo? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos evitar esto usando bin? Y para ello, yo tengo la respuesta acá en Stack Exchange, una parte dedicada específicamente a B y bin. Y simplemente es agregando la opción menos Z. Con esto ejecutamos bin en modo restrictivo, el cual no le va a permitir ejecutar comandos externos. Vamos a ver cómo hacerlo ahora. Salimos de acá. Como pueden ver, regresamos al editor, salimos y simplemente lo que vamos a hacer es agregarle acá. Aquí le vamos a agregar la menos Z, menos Z. De esta manera, pues, estamos diciendo que para ejecutar bin como root para el usuario estándar debe proporcionar la opción menos Z. Lo estamos limitando, le estamos restringiendo el acceso. Vamos a ver ahora si este usuario estándar puede escalar privilegios. A ello ejecutamos opción, o sea, el comando bin con la opción menos Z y el nombre del fichero etc host. Como pueden ver, sí lo puedo abrir, incluso lo puedo modificar. Yo puedo agregar aquí 127, por ejemplo, 001 libreby PC. Puedo escribir sin ningún problema. Y ahora, ¿qué pasa si yo intento descalar privilegios? ¿Qué le dice? Que no puede ejecutar comandos externos. Y esto es importante. De esta manera, está evitando que un usuario estándar se convierta en root. Pues, espero que les sea útil este tip de seguridad. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.